Amén Aleluya, gloria a Dios, hermano. Bien, eh, hoy día quiero compartirle algo que es bien importante, hermano. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, eh, el verso 17 hacia adelante, hay una historia sumamente importante que tenemos que nosotros entender, que tenemos que llegar a, a comprender. No se olvide, hermano, que el Señor Jesús vino a ver un plano espiritual completamente diferente del que nosotros normalmente vemos. Mire, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, él vino a reflejar, hermano, o a ver, mejor dicho, a mostrarnos la, la realidad en la que nosotros, el ser humano, se encuentra. Porque hasta antes del Señor Jesús, la gente miraba y la gente juzgaba según lo que sus ojos veían. Hay gente, hermano, que puede juzgar lo que mira en su delante. Él puede fácilmente decir esto yo creo que es verdad o esto creo que es mentira. Esto me parece de, de este color y esto me parece de otro color. La gente hasta ese día, hermano, hasta que el Señor Jesucristo tenga una vida pública. La gente tenía hermano un concepto, una, una declaración de las cosas muy natural ¿Me entiende? Muy natural Eran muy pocos los personajes que tenían una visión espiritual Y escúchame bien, agárreme lo que le estoy diciendo desde el principio Eran muy pocos los que podían ver más allá de la naturalidad Por ejemplo la Biblia habla de un hombre llamado Eliseo Que cuando estaban rodeados hermano e iban a ser asesinados Eliseo y su siervo de repente este hombre estaba tranquilo en medio de una circunstancia, hermano, de muerte. Pero resulta, hermano, de que su, su, su siervo le dice, Señor, ¿no te das cuenta que estamos rodeados y que nos van a matar? Señor, ¿no te has dado cuenta que aquí la, eh, lo, los ejércitos nos han venido a rodear y nos van a destruir? Pero, hermano, en ese instante Eliseo ora o hace una petición y le dice, Señor, le dice, abre los ojos de este siervo para que vea que más son los que van con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, de repente, hermano, el siervo abre los ojos y mira el mundo espiritual. Por eso, es que nosotros no tenemos una, una, una visión espiritual. Ese es nuestro gran problema. Nosotros vemos lo que está a nuestro alcance, vemos lo que, lo que la persona es, cómo es, hermano, de qué color, de qué tamaño, etc. Pero no tenemos una, una visión espiritual. Entonces, dice en la Biblia, hermano, que abre los ojos. Y de repente empieza a mirar seres, hermano, impresionantes, ángeles, ángeles de, de, de guerra, hermano, yo no sé qué, qué tipo de, de seres vio, pero estaban todos ellos acampando a favor de Eliseo y de su siervo. Entonces, le, le explico esto, porque nosotros normalmente tenemos un gran problema, hermano, y es que nos hemos limitado, diga conmigo, vivimos limitados. Y, y hay gente, hermano, hay gente que, que, que de cierta manera está como que tratando de, de, de abrir esa, esa, esa visión espiritual, porque se va a chocar usted con gente en la calle que tiene como que ojo para los negocios. ¿Conoció gente así? ¿Ah? Usted va y vende papas y no vende ni una, hermano. El otro vende, vende papa media, media mala, pero todos le compran. El otro va a vender una cosa pero no le compra y el otro vende lo mismo pero uno dice es que tiene suerte No es que hay gente que está abriendo poco a poco esa, esa visión espiritual a los acontecimientos Entonces me doy cuenta de esto porque desde que vino el Señor Jesús les repito La Biblia habla de que Él vino a llamar las cosas por su nombre él no vino a llamar las cosas como nosotros normalmente llamábamos. Hermano, él, cuando empieza a predicar el sermón de la montaña, él empieza a decir: Bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados. Entonces, esos bienaventurados, para los ojos de los demás, era gente, hermano, inservible. Eran, hermano, la gente que no tenía futuro, no tenía provecho, hermano, no tenía, ¿qué le digo?, una, una vida de éxito. No, era gente que en pocas palabras estaba fundida. Dígale al que está a su lado, así como éramos nosotros, dígale. Pero dígale, pues, así como éramos nosotros, fundidos. Nadie, hermano, se acordaba de ellos, eran los olvidados. Nadie podía apostar a ellos, hermano, la empresa de Pedro era una empresa de pesca, de pesca hermano, pero que quizás no daba, el hombre vivía al día, pero nadie apostaba por ellos. Ahí se veía, hermano, a los discípulos y a la gente, al gran gentío que no despegaba, porque todos mirábamos como miramos, y aquí le voy a decir cosas bien interesantes, hermano. Entonces llega un momento en que el Señor Jesucristo aparece y empieza a hablar de una forma muy diferente. Hermano, el hablar denota a la gente. Escúchame bien, el hablar denota lo que la gente tiene por dentro, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me entiende, hermano? Entonces, el hablar va a identificar algo de lo que tenemos nosotros. Entonces, dice aquí la Biblia en un momento de, en un momento crucial, hermano, cuando el Señor Jesucristo decía, ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno dice que eres un profeta, eres Elías, eh, bueno pero por ahí más o menos vamos le decían hermano ¿Y ustedes quién dice que son? Lo que estaba diciendo ustedes que miran, ustedes que miran Por eso hermano nosotros tenemos que aprender hermano a leer la palabra, a escudriñar la Biblia ¿Para qué? Para llamar las cosas, diga conmigo por su nombre No llamar las cosas por el nombre común que tiene hermano o que la sociedad le ha puesto cuando alguien pierde el año le llamaban aplazado, ¿verdad? Ya <laughs> me acuerdo que antes cuando se aplazaba, hermano, le ponían orejas de burro. No sé quién vio todavía esa... ¿Alguien vio eso, hermano? Orejas de burro, hermano. Hoy día, póngale, hermano, orejas de burro. El niño de cristal se nos muere. Hermano, los azotaban. Pero llama las cosas hoy día, hermano. El Señor llama las cosas que realmente son, no como lo que nos han dicho. Entonces, mira lo que pasa. El Señor Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? Y ahí aparece el apóstol Pedro y le dice, en el capítulo 16 del libro de, de, de Mateo, el verso, a ver, a ver, 16 dice también, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero es una grandísima revelación, hermano. Porque los demás estudiosos de la ley y de la palabra decían, parece que eres un profeta. Pero dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 17, ese es el que quiero que tome atención. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón. Trajo Biblia, hermano. Trajo aliento. Lea pues, por favor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, escúcheme, hermano, a veces pasamos por alto algunas cosas, y una de ellas es ver de quién nosotros venimos. Dígale al que está a su lado, ¿de quién vienes? No me diga, yo vengo de tal zona, no, 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 de dónde. ¿De quién vienes? Escúchame, hermano. Estuve viendo algo bien interesante. Muy interesante. Diga amigo, muy interesante. Con esas ganas, hermano. Me di cuenta, hermano, que avanzando el tiempo, como dice la Biblia, que en los tiempos finales, dice que la ciencia avanzaría, ¿verdad? Eh, los estudios avanzarían. Hay muchas cosas que son científicamente comprobables. En la palabra de Dios, para saber que algo sí es comprobable, tiene que estar, hermano, en la historia, tiene que estar en los registros, hermano, tiene que haber eh, rastros, huellas, tiene que haber arqueología, hermano amado. No solamente es decir esto dice la Biblia, no, tiene que haber un fundamento visible para que, se, para que se apoye en algo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay una ciencia últimamente que está estudiando, hermano. A, a los padres está estudiando, hermano, el, el, de donde nosotros venimos. Entonces, yo me di cuenta que, porque en la palabra de Dios, dice en el capítulo 1, hermano de Mateo, eh, que, que Adán engendró y Fulano, y, y ahí vienen las genealogías y vienen las genealogías y aparece el Señor Jesucristo. Aquí yo me doy cuenta que dice jo, eh, Simón, no le dice Pedro, Simón, hijo de Jonás. Entonces, ¿quién hizo a, a Simón? Lo hizo Jonás jonás o juan era el padre de pedro entonces yo tengo que saber hermano qué es lo qué, de dónde yo vengo quién es quién era mi padre quién era mi madre porque le digo algo hermano amado nosotros somos el, el producto de, de dos seres que se encontraron en algún momento de la vida mi papá y mi mamá me engendraron pero no solamente soy el producto de carne y hueso hermano o de una relación sexual no 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 yo soy el producto de una genética que había en ellos si usted mira a pedro Va a darse cuenta que Pedro es el producto de un padre, de un prototipo Y esto es lo terrible hermano Problemas, y aquí mira agárrense hermano Problemas de sobrepeso Problemas de fracasos en los estudios Muchos de esas, Muchas de esas cosas no son producto de una persona Sino de la genética que, que, que mis padres tuvieron Y a mí, con la cual a mí me formaron Un padre hermano, mire le voy a dar algunos, algunos tips hubo una mujer hermano que, que tenía las menstruaciones muy dolorosas entonces la mujer va al médico le dice doctor mire cada vez que yo tengo el, el, el periodo esto me quiere estallar ya no soporto más le hicieron unos exámenes y le dicen por aquí por allá y le dicen a la, a la mujer es que usted tiene el problema del el triángulo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Dígale a la tienda, hermana, dígale, no distraiga, por favor, tienda. Está distrayendo al pastor, dígale. ¿Cómo se llamaba el triángulo? No, se acuerda. Entonces le dice al doctor, hay un triángulo y, y, y a veces eso tiene otras medidas y por eso hay las menstruaciones con dolor, le dice. Pero tome estas pastillas, estos... Y la mujer, hermano, tomaba, hacía caso al médico y después de un tiempo le venía otra vez problemas. La, le decían haz esto, la, eh, todos son médicos ahí verdad Tómate esto, mira ponte aquello, que la hierbita, que ole, que fuma que Todos todo son médicos así, Hasta que un día la mujer se convierte y va a la iglesia entonces en la iglesia hermano ella, la mujer está escuchando la palabra, está tratando de consagrarse Y de repente viene, viene un pastor y le empieza a hablar y empieza a ministrar, le empieza a orar por ella Y, y le dice, este, le empieza a preguntar porque la administración no solamente es ven te voy a imponer manos Y te voy a sacar tu demonio de, de dolor de menstruación verdad, que, que de hecho no existe eso hermano Porque para mucha gente todo es demonio me la muela, es un demonio. Me de ve mi pierna, es un demonio. La que es, no, no, hermano, perdóneme, no, no, todo es demonio. Entonces le dice, y, y tu papá le dice, pastor, le dice, mira, tengo un dolor, ya no lo soporto, le, por mi salud. Le, y empieza a investigarse, y, y tu mamá, eh, cuando estaba embarazada de ti, ¿qué pensaba? Ah, mi mamá me esperó con grandes eh, ánimos y esperanzas. Y tu papá, ah, no, usted sabe, ¿verdad?, que los papás, eh, mi papá quería que yo sea hombre. No sé si va agarrando la idea. Mi papá quería que sea hombre, hasta tenía nombre de hombre, me llamaba Alejandro. Pero cuando nací me cambiaron a Alejandra, porque se dieron cuenta que era mujer. Claro, mis papás me aceptaron todo, pero mi papá siempre me decía que el sueño de él era que tener un hijo varón y yo nací mujer. Entonces lo que pasó fue que en la genética del padre, este, este hombre le estaba diciendo, tú tienes que ser hombre y los hombres no tienen menstruación. No se me dejó entender, hermano. Entonces lo que le estaba pasando a la mujer, hermano, era que ella inconscientemente rechazaba su estado, rechazaba su situación, porque su papá quería que sea varón. Su papá le había puesto, no, no va a ser una maldición. Había trabajado en la genética de esta mujer y le afectaba el dolor. Entonces la mujer tuvo que trabajar, hermano, esa parte, decir, sí, papá, mira, perdóname. Y el papá tuvo que decir, hija, perdóname. Sabes qué, sí, naciste mujer, Ok estás aquí, te amo, te quiero, te bendigo. Entonces, milagrosamente los dolores empezaron a perderse y a perderse y a perderse. Por eso, hermano amado, es, es necesario cuando la Biblia dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Me entiende ahora? Simón, hijo de Jonás. Lo que le está diciendo, tu padre te puso este nombre, tu padre te diseñó como un Simón, y un Simón es una persona inestable. ¿Cuántas hermanas y hermanos son inestables en su vida, hermano? ¿Cuántos hermanos y hermanas no pueden, hermano? Mire, quisiera contarle, pero viene una película. Así lo voy a decir para que no, 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 no saque conclusiones, hermano. Viene una película, la graduación de un curso, hermano, de, de, la, de la preparatoria, lo que aquí es, hermano. El, el la ¿Cómo se llama? El bachillerato. Este Covid, hermano, me hace olvidar hasta quién es usted, hermano. Entonces se gradúan. Y uno dice, uno empieza a contar y dice, bueno, muchas gracias por el apoyo este año y el presente de curso, todo un pilas, hermano. Entonces empiezan a bajar todos y al final baja un muchacho, hermano. Que, que cuidado, por favor. Eh, no me, sí, ahí. Eh, es, hermano. Uno dice: Este muchacho con este se va a conquistar el mundo. No, hermano. Entonces, ¿quién hizo ese muchacho? ¿Quién formó a ese muchacho, hermano? La Biblia dice: Simón, hijo de Jonás, le estaba diciendo: Tu padre te hizo endeble. Porque Simón significa caña hueca, que con el viento, hermano, es batida. Hay gente que con cualquier cosa, hermano, está así y está y se va por aquí y se va por allá, no, no es estable. Hoy sí quiero ir a la iglesia, mañana no quiero. Hoy voy a orar, mañana no voy a orar. Mejor me veo el partido del mundial. Ha perdido Brasil, ah, ya no quiero saber nada del mundo, me quiero suicidar. Señor, ayúdame. Yo... No sé si me dejó entender. Es un ejemplo que le estoy dando, hermano. Se levanta la hermana, ay, quiero cocinar, no, no tengo ganas, mejor no, mejor llamo pedidos ya, mejor no. Inestable en todo. Porque tiene que saber, hermano, que desgraciadamente Simón, hijo de Jonás, lo hizo de una forma tal que este Jonás no pueda desarrollar, mejor dicho, Pedro, no se desarrolle. Porque él era un Simón. ¿Conocen a Pedro? No, a Simón sí. Te conocen a ti, pero ¿cómo te conocen? Ah, yo conozco a la señora de al lado, que es una gritona, una malcriada, y, y va a la iglesia. Ah, no, no, yo conozco al, al caballero, al de la esquina, verdad, ese que tiene unos perros que son bien, bien sucios, Saca a los perros en la mañana, hacen popón toda la calle, pero el domingo va a la iglesia. Ah, yo conozco a mi abuelito que si sí es cristiano desde el nacimiento, pero cada que llega a la iglesia nos trata muy mal, pero va a la iglesia. Entonces hermano conocían a Simón Pero no conocían a Pedro El mundo ha conocido lo que el mundo Mismo ha hecho de ti pero no te ha Conocido lo que realmente tienes por Dentro le dijo tú eres ya no Eres Simón ahora te vas a llamar Petra, piedra No me entendió hermano O sea ya no vas a Mire hermano un día Le dijeron a, a Miguel Ángel Yo quisiera que usted vaya a ver eh, Las esculturas de Miguel Ángel Hermano Quisiera tener la, la oportunidad, hermano, eh, eh, en Estados Unidos estábamos el pastor Luis, ya, 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 se fue. Bueno, me ha dicho que me va a llevar a Disneylandia. Y ojalá ahí, por ahí esté el museo, hermano. Pero la, las esculturas que este hombre hizo son espectaculares, hermano. Se nota hasta, la, hasta como que la piel de gallina, hermano, eh, hizo a David, y está ahí está David, hermano. Una escultura impresionante. Y un día le dicen a, a este Miguel Ángel: dice, ¿Y usted cómo se inspira en un bloque de piedra a hacer semejante escultura? Y él dice: No, no, no. David está dentro. Lo único que yo hago tallando es sacar al David que está dentro, sacar toda esa piedra que está por demás. Yo tengo que esculpir a David. O sea que un, un, un artista, hermano, nunca va a empezar algo sin tenerlo en mente. Ah, Entiéndame, hermano. Un artista nunca va a, a esculpir algo sin tenerlo ya acabado en su mente. Por eso la Biblia dice que, hermano, que la obra que empezó, Dios en nosotros la va a terminar porque ya nos ha visto terminado lo que Dios está haciendo con los problemas, las bendiciones. Está subiendo nuestro carácter para que nosotros salgamos y mostremos lo que realmente somos. ¿Entendió, hermano? Dígale al que está a su lado: no, tú no eres lo que te han dicho, Dile. No eres, no. No le diga el bicho. No, no, ese es el jugador que ya no está en el mundial. Dígale, tú no eres lo que te han dicho. Dígale, hermano. Diga, no eres lo que te han dicho. No, 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 hermano. Porque puede venir gente de buen corazón, pero desubicado, a decirte que eres toda una ternura, eres buena gente. Pero en realidad tú no eres eso. O puede venir gente, hermano, con un mal corazón, a decirte, no te metas con esta persona. Porque es así. Hermano, hay algo que usted tiene que saber que hay un concepto diferente que Dios tiene en nosotros. Y cuando dice Simón hijo de Jonás, lo que estaba diciendo es, tu padre te dejó en esta situación, un hombre inestable, un hombre que, bueno, él sí era un trabajador, pero había cosas importantísimas que hacer por dentro. Y ahí estaba el Señor Jesucristo dándole, hermano amado, la luz de lo que él era. O sea que venir a la iglesia no solamente es convertirme en un religioso. No, venir a la iglesia no solamente es hermano que, que yo calme mi conciencia y un día cuando venga la gran tribulación ya no, esté, ya no esté participando de esto. No, 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 no. Venir a la iglesia es saber quién realmente yo soy desde las eternidades. ¿Cómo me conocen en los cielos? En la tierra, ¿cómo te dicen? Doña Margarita, pastor. ¿Cómo te llaman en la tierra? Ah, llegó la hermanita. Ah, oh, no, llegó el hermanito. ¿Cómo, ¿Cómo te conocen en la tierra? ¿Qué te dicen? ¿Por qué te llaman? Pero en los cielos tú tienes otra identidad, hermano, que hasta el día de hoy ni siquiera nos hemos dado cuenta qué somos, hermano. Le, le, le hago una consulta. ¿Alguna vez usted se soñó volando? No, 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 no del verbo drogado, ¿verdad? No, no, hermano. Por, por favor, hermano. Por, por, no, por favor, hermano, no, no le estoy hablando de eso. Sí, me dice todavía, ¿verdad? Dios mío, vamos a cortar esa parte del video. Ya vamos aterrizando, escúchame. ¿Alguna vez usted se soñó volando, hermano? Pero así volando. ¿Alguna vez usted se soñó así corriendo como si fuera un, un animal? Así con cuatro patas, hermano. Yo tenía sueños medios espeluznantes antes de convertirme, hermano. Una vez me estaba paseando, no sé quién, hermano, ni cuenta ni me acuerdo. Entonces estaba corriendo y ya, ya sentía que se me acercaban. Entonces bajé mis manos y empecé a correr así como si fuera, como si fuera un animal, hermano. Desperté de mi sueño todo transpirando, decía con que me he soñado. Yo no creía en Dios, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Decía hermano, porque qué terrible era. ¿Cuántos tuvimos sueños así medios extraños que, 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 que rompías? Hermano, los sueños son una, una parte, micro parte de una revelación de lo que nosotros somos, hermano. ¿Sabe por qué hay gente que vive frustrada, molesta, hermano? ¿Sabe por qué hay gente que aunque tiene plata, tiene cosas, tiene título, tiene algo, todavía se siente frustrada? ¿Sabe por qué hay gente que aunque no tenga nada, pero también vive frustrada? Porque sencillamente no descubrió, hermano, el arte que Dios hizo en nosotros. No la descubrió. Por eso la Biblia habla en el capítulo 11 del libro de, de Hebreos Y dice estos andaban pobres, desnudos, errantes por aquí, por allá Pero estos hombres andaban felices porque descubrieron lo que eran por dentro En aquel tiempo habían reyes, había gente con muchas posesiones, títulos, etcétera, etcétera Acuérdense cuando vino hermano la palabra de Dios a Juan Habían tetrarcas, habían reyes, habían hermano estaba Herodes Pero dice que la palabra de Dios vino no a los sumos sacerdotes Vino a Juan en el desierto o sea, lo que quiero que entiendas de una vez por todas, hermano amado, no es lo que tú miras en el espejo cada mañana, no es eso, hermano. Y eso es a lo que más aportas, ¿verdad? Ay, me tengo que hacer lifting. Ahora, eso ya no solamente de las mujeres, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo fui a la peluquería el otro día, una señora que nos corta, muy buena gente. ¿Cómo está? Le digo bien. Ay, llegó a tiempo, me dice. Gracias. por qué? Le digo. Es que va a venir un muchacho a hacerse una. Permanente, me dijo hermano. ¿Entiende, verdad? El muchacho ahí con sus ¿los, ¿Qué se llaman, sus ruleros. Con sus hermano hermanos. Imagina al pastor así con sus bigudis. <laughs> 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 y a eso es a lo que más nosotros invertimos. Es que esto me queda bien, es que mira, es que ya es hora de que me haga una limpieza facial. Voy al barbe, hermano, ni se navaja y invierte en lo interno. Allá adentro hay, un, hay una obra de arte divina. No es lo que miras, no, no es lo que miramos, hermano, no es lo que está afuera. Dentro de nosotros hay un arte. Ya, ahora sí quiero comenzar, hermano. No sé qué cuánto tiempo voy, pero voy a ir rapidito. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra en Segunda de Reyes. Anótese, no creo que tenga tiempo, hermano. Me voy a apresurar. Segunda de Reyes, capítulo 14, el verso 1. Anótese, yo solo voy a leer, por favor. Primera vez que le digo descanse, repose en Dios. Gloria al Señor. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán. Escúchame bien esto. Ay, hermano, vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos de nosotros queremos sacar el arte que Dios hizo en nuestro interior? ¿Usted quiere hacerlo? Ah, ok, hermano. Con esas ganas usted me anima mucho, pero bueno, vamos a hacerlo. Dice la Biblia que había un muchacho, hermano, eh, que se llamaba Joacás. Dice que era Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Cuando en la Biblia usted encuentre palabras como este era hijo de tal, eh, era hijo de, de Joadán, era hijo de Joacás, eh, hermano, no es una casualidad o solamente querían poner el nombre del rey ahí o de la reina. Lo que Dios nos estaba enseñando era de qué genética vienes, de qué camada vienes. Yo me acuerdo, hace años, hermano, hace años, cuando apareció la película Lo siento un dálmata, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Todos querían tener un dálmata, ¿sí o no, hermano? Y, y no había mucho dálmata, pues. Entonces yo fui al mercado, hermano, estábamos en Cochabamba, cuando fui a, a, a la feria de perros, hermano, y cuando veo un perro que tenía la pinta de dálmata, pero era negro. Y le cuento al perrito, es dálmata joven, me dijo. Y sus manchas ya le están saliendo, me dijo. Así me mostró en el pecho y tenía una mancha blanca. Cruel es usted, ¿verdad? Entonces yo miré, hermano, y dije: ¿Ya le van a salir? Sí, joven, me dijo: Llévelo, se lo voy a. Y me compré al perro, hermano. Llegué a mi casa, hermano, con el perro. Mamá, le dije, ¿qué ha pasado? Dijo, mira, me he comprado un dálmata. Y mi mamá dijo, y sus manchas, ya le van a salir. <laughs> Esas cosas bien creemos, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí tiene una, ya. Unas dos semanas me ha dicho que ya le van a salir unas más. A ver. Pasaron como seis meses. El, 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 ese perro jamás tuvo manchas, hermano. Lo que me trajo fueron problemas porque destrozaba absolutamente todo, hermano. A uno de raza se lo conoce desde, desde que nace. Y si usted ha nacido de nuevo, se te va a conocer desde el día que naciste de nuevo. No me digas, pastor, sigo en el proceso. Pastor, ya son 10 años, pero sí ahí vamos con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo y los ángeles. No, 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 desde que usted ha nacido de nuevo se le tiene que notar las manchas desde el primer día, hermano amado. Por eso dice la, la palabra, que, que, que habían padres, dice, y fue hijo de tal, hijo de Joás, hijo de Joadán. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque nos está reflejando que hay padres que sí trabajaron el arte de Dios y otros que no lo hicieron, hermano. Otros que no lo hicieron. Dice, mire, mire, la palabra Joadán me gusta mucho porque significa Jehová es mi deleite. Entonces yo quiero sacar el arte de mis hijos, quiero sacar el arte, hermano de los hermanos, yo tengo que ser como Joadán, tengo que, tengo que decir, sentir y hacer que Jehová es mi deleite. La pregunta es, ¿cuántos se deleitan en Jehová? Ah, hermano, esta mujer era una madre y a mí me encanta, hermano, porque no se olvide que la primera maestra de todos es la madre. Fue nuestra madre la primera maestra. De cierta manera nosotros somos lo que nuestras madres hicieron. El otro día mi hijo publicó ahí, hermano, en su en su estado, en su foto. Dijo, gracias mamá por hacerme 4x4. ¡Umm! Yo dije, ¿y yo? No le voy a hablar bloqueado. <laughs> ¿Cuántas mamás nos hicieron 4x4, hermano? Usted es de la generación de cristalito. La ¿No, verdad. ¿Cuántas mamás nos hicieron 4x4? ¿Ves que sacaron algo de nosotros? Que no te caes, que no te frustras, que no te frenas, que no te decepcionas, que aunque te caes te vuelves a levantar, que te caes y... No, no es nada, ¿verdad? La rodilla de hueso se está viendo, hermano. Pero no es nada, vamos a hermano. Alguien tiene que sacar, el, hermano, la escultura que Dios ha hecho en nosotros. Dice la Biblia que esta mujer llamada Joadán significa Jehová es mi deleite. No vas a poder... Mire, esto es bien terrible, hermano. No vas a poder sacar lo mejor de ti hasta que no aprendas a deleitarte en Dios. No vas a poder sacar. Hay gente que se deleita. Mire, estos días ¿cuántos vieron el partido? Los partidos del mundial. No se haga loco, no hermano. Por, por favor, si en sus estados pone Argentina, pone Brasil, pierde, lo quita, lo pone Croacia. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Y otros publican en privado para que los demás ni vean. Bueno, otra vez a decirle, hermano. Vio, hermano. Mire, yo, yo vi el, el partido con mi hija. Le dijo, vamos a ver, vamos. Nos pusimos la televisión, mi hermano. Y empezamos a ver el partido. Uno entra, ¿verdad? Uno sin querer, queriendo. Entra, hermano. ¡No, qué partido, qué partido, no! Y, hermano. O no, o no le ha pasado eso, hermano. O solo al pastor carnal le pasa eso. Bueno no ya dale ya. cuánto puestas ya mira va a fallar el penal cuánto quieres a la derecha Ay, así la pasamos hermano con mi hija dale dale ya no Vapi, vamos a almorzar penales hija ahorita vamos justo juegan a esa hora qué barbaridad esta gente hermano pero sabe qué se llama eso deleite vieron a esos jugadores esos tipos lloraban, hermano amado, cuando pasaron a la, a, a la otra fase. ¿Cómo, ¿Cómo esa gente lloraba? Yo le decía, ah, lloró, le ah. da. Y me decía pero hay que estar ahí. Que juegue tu, tu, tu país. Es otro nivel. Eso se llama deleite. Diga amigo. deleite. Fueron tan lejos, gente que no conocían, hermano, dinero, tantas cosas que invirtieron. Porque eso era su deleite. Yo quiero preguntarte, hermano amado, en este día. ¿Cuál es tu deleite? ¿En qué te deleitas? No, 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 en serio, honestamente, ¿en qué te deleitas? Usted no me puede decir, yo me deleito en mi trabajo, porque algunos van hasta, hasta mordiéndose los dientes a trabajar. Ah, tengo que trabajar. No, no es tu deleite, por eso no produces. Porque no es tu deleite. Porque la Biblia dice, hermano, que Joadán significaba Jehová es mi deleite. O sea que cuando el niño se despertaba, ojo, esta mujer estaba engendrando un rey. No estaba engendrando cualquier personaje. O sea que la mujer dijo: este mi hijo va a ser un rey. Entonces yo tengo que enseñarle algo que cuando yo me deleito en el Señor, Dios cumple las peticiones de mi corazón. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos? ¿Qué cuál es tu deleite? No, pre pregúntese cuál es su deleite. Tendríamos que tener todos un deleite. Hay gente que llega el viernes y por fin es viernes. Ese es su deleite. ¿O no? Escucha música donde sea, ya está bailando hasta en la fotocopiadora, hermano. ¿O no? O sea, hermano, <laughs> parecen videos graciosos, no sé cuánto de verdad habrá, pero se convierten los bailadores y están tocando, ya están haciendo sus pasos, hermano. Pero, pero se están deleitando. Alguien dijo: Si usted no aprende a deleitarse en Dios, va a estar deleitándose afuera con otras cosas. Entonces quiero que entienda algo: que, ¿con qué herramienta saco yo el arte que hizo Dios? Deleite, digo amigo, deleite. Usted tiene que aprender a deleitarse en Dios, hermano amado. Y si Dios no es su deleite, usted está en una gran equivocación llamada religión. Porque cuando uno se deleita en algo, ese deleite es contagioso. La religión no es contagiosa. El deleite es contagioso. ¿No ha visto usted, hermano, cuántos son del equipo más poroso de Bolivia? Ya sabe de cuál hablo, ¿verdad? Si no, hermano, usted puede estar retirándose. ¿Cuántos son del equipo más? Bueno, hermano, ¿cuántos son de un equipo? Y sus niños. Mi cuñada, yo tengo mi cuñada hermano, se va cuando juega el bolívar. Y se compró poleras para todos, para sus hijos. Todos vuelven apoyando al bolívar, hermano. Y le digo al chiquitito, ¿y tú eres del bolívar? No, pero ya soy, dice. ¿Por qué? Porque encontró deleite. Vio que la gente gritaba, hermano hacía apoyaba al equipo, ah, gritaban cosas y por aquí por allá. Y, y el niño me dice: Ahora desde el Bolívar, le digo, sí, no, no soy, pero ahora ya, ya me he vuelto al Bolívar. Solo que cuando voy al estadio son bien mal malcriados, me dijo hermano. Entonces, lo que le pregunto a usted: ¿cuál es su deleite? Jodán significa Jehová es mi deleite. Digo, amigo, Jehová es mi deleite. Entonces el Señor dice: eh, que, que Deleítate en el Señor. Y él concederá las que cosa. Ahora le pregunto, ¿cuántos tenemos peticiones en nuestro corazón? Ay, Señor, este año que viene yo quisiera una casita, yo quisiera un trabajo, yo quisiera... Deleítate en el Señor, no molestes, estoy... No, 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 no. Deleítate, dígale al que está a su lado, deleítate en el Señor, dígale, mírenle a los ojos, bájale el barbijo, porque otros hasta medio ojo se tapan, hermano. Ah, Señor. Míralo a los ojos y dígale, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dígale, dígale, dígale. Amén. Si está su esposo o su esposa, dígale, mira lo que te ha regalado el Señor. Dígale, mira. No vale arrepentimientos, no vale arrepentimientos. Tarde. Avancemos, avancemos, hermano, porque aquí tengo varias cosas. Amén. Entonces, hermano, mire qué interesante es esto. Porque dice la Biblia que pasaron como 25 años, que su hijo se sentó en el trono, hermano. Pero dice que esta mujer y su hijo no cesaron de deleitarse en el Señor. No hay nada más trágico, no hay nada más triste que ver a un cristiano que no se deleita, hermano. No hay nada más triste. No hay nada más triste ver a una persona que tiene a un Dios que le dio la nueva oportunidad, le dio la nueva vida en Cristo, pero que no se deleita. No hay nada más triste. Vamos a avanzar. Segunda de Reyes, capítulo 15, el verso 1. Vamos, vamos. Número 1, digo amigo, deleite. Digo amigo, hay que deleitarse. ¿Cuántos nos vamos a deleitar? Mire, ¿qué tal si al final nos ponemos una alabanza? No, no sea fiesta, agua fiestas, hermano, por favor. Mire, le voy a explicar algo. Aquí voy a hacer una pausa del tema. Pero cuando nosotros estamos alegres, cuando hay música de Dios, dice la Biblia que Él mismo desciende para estar en medio de su pueblo. O sea que hermano, si Dios desciende para estar en medio de su pueblo, ¿para qué desciende? ¿Usted cree que desciende Dios para mirar, te equivocaste en el paso, hermanita? No, es que este hermanito se equivocó en la... ¿Usted cree que, cree que Dios desciende para eso? Mira, hermano, dice la Biblia que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas. Él si sí es bueno, ¿para qué cree que desciende Dios? ¿Para qué? Hermano, Dios desciende para suplir nuestras necesidades, para trabajar en nosotros, para perfeccionarnos, para que sintamos su amor. Porque, hermano, no hay nada más bonito de un padre ver que su hijo esté alegre. ¿Cuántos tenemos hijos? No, no, se haga, pues tienen cinco y callados. No, no se haga, hermano. ¿Cuántos tenemos hijos? Dígame algo, hermano. Si ver su carita triste no nos, no nos parte el corazón. Usted es de esos que, a mí no, pastor. Nah. Hijo de Hitler, debe ser usted, hermano. Sin, sin bigote todavía, hermano. Pero, hermano, ver la carita de tu niño que quiere llorar, hermano. ¿Te parte o no te parte el corazón? Por eso la Biblia dice que Dios no rechaza un espíritu. Contrito, o sea, hermano, cuando hay gozo, por eso el deleite de Dios que trae, cumple que cosa. Ay, hermano, quisiera ser Miguel Ángel y con martillo y cincel bajar a, a esculpirle la palabra de Dios, hermano, para que vuelen algunas aristas. De su... Entiéndame, hermano entonces le explico cuando hay gozo y hay alegría cuando dice la biblia jehová mi deleite es jehová esta mujer desde que amanecía se gozaba en el señor no, no importaba si había o no había pero su deleite en el señor se deleitaba en el señor su hijo vio eso aprendió a deleitarse le impresionó le impregnó el deleite entonces cuando yo vengo a la casa del Señor y me empiezo a deleitar, Dios viene, viene a ver qué cosa, no tu apariencia, porque dice la Biblia que Él mira el corazón. Entonces viene Dios. Mira el corazón. Ah, este tiene el deseo que lo prospere. Lo voy a prosperar porque se deleita en mí, no en la prosperidad. Este quiere que lo sane porque se deleita en mí. Porque en su, en su corazón hay un deseo de sanidad. Este quiere que restaure su familia porque se deleita en mí. Entonces voy a cumplir el deseo de su corazón. Eso pasa cuando la iglesia, hermano, empieza a deleitarse en el Señor. Entiende, hermano. Pero le estoy hablando de deleite. David, cuando llegó el arca, él se fue a deleitar en Dios, hermano. El tipo es un escándalo. ¿Cuándo sería un escándalo? Por eso no tenemos. ¿Por qué no en la iglesia? Así piensa que Dios me va a mirar. Es que yo siempre fui así, pastor. Pero si usted veía su historial, Moreno encabezando la entrada. <laughs> ¿A qué? ¿A Chachi? ¿A Chachila? <laughs> yo no sé qué eso es eso, hermano. ¿Me entiende lo que le digo? ¡Yo no entiendo! No, es que así nomás, pastor. David hermano el rey de Israel que por protocolo no podía hacer esas cosas Que hermano su estatus su no le permitía El hombre va hermano y empieza a danzar hace un escándalo Dice que danzó con todas sus fuerzas Y cuando vuelve ¿Por qué hizo eso? Porque David sabía que Dios estaba visitándolo Entonces que yo me dé cuenta la gente que si rompe protocolos Rompe la compostura es porque sabe que Dios está en medio de nosotros la religión no te deja ver eso. Entonces, hermano, ahí estaba David haciendo todo el lío, danzando hasta sus pasos improvisados. Se caía el tipo, pero se levantaba y Dios vio el deseo de su corazón. Y cuando llega a su casa todo pedazos, hermano, su mujer, la de alta alcurnia, la fever is nice, la miró y dijo, ay, David, qué ridículo. te les han dicho así. Ya no dances tanto, Un poquito por favor, y tocando perder la compostura todavía. Y la Biblia dice: hermano, que David le llega y le dice, pero mujer, el arca del pacto ha llegado. Ha llegado la presencia del Señor a nuestra ciudad. ¿No te alegra eso, hermano? Si usted viene a la iglesia y usted realmente nos rompe la compostura, es porque no entendió que Dios llegó a esta casa, hermano amado. Por eso la gente lo agolpaba, hermano, a Jesús, y solo una. Tuvo un deseo en su corazón, un deleite en su corazón, tocó el borde y se sanó. Por eso Cristo dice: Salió virtud de mí, alguien me ha tocado. No importa cuántos seamos en el templo, no importa qué título y cargo y años tengas en la congregación. Si tú no te deleitas en Dios, jamás conocerás la virtud de Dios, hermano, en tu vida. Por lo menos, cadme la cara, hermano, de deleite, porque así me está asustando, usted está como mical. Mika le dijo, ay David, le dijo, ay, has llegado todo sucio, mira tu corona, le faltan las chispas. <laughs> David has sabollado tú, porque hay gente que más le importa la apariencia, sí o no. Está danzando, ay no voy a danzar, porque mi taco se ha roto. <laughs> Fui a un campamento, hace muchos años atrás. Hermano, en el campamento empezó a tocar la alabanza y los hermanos eran de todas las iglesias, las razas, los colores. <laughs> y estábamos danzando ahí, hermano, y una hermana con las con sandalias. Estaba corriendo la muchacha, hermano. Y frá, se rompió la chinela. Mire qué bonito es esto. Se estaban agarrando las manos. La muchacha dijo, mi sandalias, mi sandalia. Y no le hicieron como había bulla, había un show, un escándalo ahí, hermano. Hizo volar sus sandalias. ¡Eh, descansa! Pero nosotros a veces somos más apariencias, ¿verdad? Anda, lanza. No, es que mi pantalón no me gusta. <laughs> hermano, vaya. No, hermano, es que este, es que esta camisa un poquito me, me, me aprieta. No. Dígale al que está a su lado. Por causa del Señor. Dígale. Por causa del Señor. Me haré más vil. Pero dígale, miren, ni siquiera quiere mirarle el mical. Entonces, ya voy, a, ya voy a acabar hermano, entonces Mica le dice, has actuado como un vil, has actuado como uno de esos plebeyos ignorantes. A mí mi papá Saulito me enseñó lo que es la casta del rey. No, no hermano, escúcheme bien, delante del Señor dice la Biblia que los títulos y todo deben ser tirados a los pies del Señor, saber que Él es el todo y nosotros somos la nada hermano. Sí. Y dice la palabra hermano que David le dijo, ahora por causa del Señor me voy a hacer más vil. Si no te gustaba lo que hice ahora vamos a ver Y se quitó toda la ropa hermano La mujer casi se pega un tiro Imagínense David mostrando todos sus músculos Nosotros podemos mostrar el púlpito Pero David hermano ahí Se quita la ropa y ahí afuera Hace un lío de danza hermano amado Mikal jamás tuvo hijos. Porque la gente que no se deleita se esteriliza sola. Por eso debes, debes hermano, deleitarte en las Ya, bueno, hermano, ya digamos, lo, lo tuyo no es de Dios. Pero tienes que aprender a deleitarte en las cosas. Hay gente que se deleita en la cocina. Ah, yo voy a cocinar rico hoy día. Dice hermano y prepara. Se deleita. Porque si no aprendes a deleitarte en algo sano, te vas a deleitar en algo que no está bien. ¿Me entiendes, hermano? Avancemos, si no, no acabo. Segunda de Reyes, deleite. llegó amigo, el deleite. ¿Qué va a sacar lo que está en mí? El deleite. Deleítese. Deleítese. Amén. ¿Cuántos vamos a deleitar? A ver, ponga cara de deleite. No lo hace porque no sabemos. Es que es una gran verdad. No lo hacemos porque no sabemos. Porque no nos enseñaron a adelantarnos. ¿Qué nos decían nuestros papás antes? Mientras ellos hablaban, tú no puedes hablar, decían hermano. Los papás con la mirada nos hacían callar o no, o no tenía, Por lo menos mi familia era así. En la mesa, eh, papá, los grandes están hablando. Ahora es al revés. Ahora vamos a socializar en la mesa. Hablaba, está bien, hermano, hay que hablar, darles chance, a su lugar, a su tiempo. Pero, ¿cómo nos criaron? Marcelo, hijo de. ¿Me entiende ahora? Entonces, hermano, mire, a mí me enseñaron eso. Tú, en la mesa, no me hablas. Entonces, llegué a la escuela, yo, no hablo. Pero después, algo, algo, algo me pasó, hermano. Algo, algo me, me destapó, pero no de la forma buena, sino de la forma mala. Entonces. Eh, a veces nosotros no nos deleitamos en las cosas. Tu deleite es en lo que más tiempo pasas y es lo que te gusta hacer. Ese es tu deleite. No me diga ahora, hermano, muy sinvergüenzamente, ah, de mí mi deleite es la cama, pastor. Eso es lo mío. Yo, pastor, voy a, voy a morir como David en la cama, adorando al Señor. ¿Ah? Mi deleite es esto, mi deleite es aquello. ¿Cuál es tu deleite? Pregúntate. Pregúntate, ¿cuál es? ¿en qué te deleitas? Porque si no te deleitas, hermano, dígame, ¿qué es lo contrario a deleitarse? A ver, ayúdeme, hermano, no sé. Por eso le pregunto, no diga, el pastor no es que te agarran en curva, no, no sé. Lo contrario a deleite. Ponga ahí Antónimo, si, si tiene Google, busque an Antónimo de deleitarse. Frustrarse. Ponga cara de amargado, eso sí bien pone. Porque muchos sí saben eso, hermano. Frustrado, eso sí bien ponen porque muchos se frustran. Lo, el antónimo de deleitarse, ¿qué es? ¿Alguien encontró? Otros otros, ¿ah? No. Aburrimiento. ¡Ay, hermano! No ha visto usted o que muchos niños dicen, "Me estoy aburriendo", dicen. La típica de los niños ahora. Eh, apaga, el otro día se cortó la luz en mi casa, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Vino mi hijo y me dijo, papá, ¿qué pasa? Me estoy aburriendo. Pero hijo, ahorita acaban de cortar la luz. Por eso dice. Entonces, hermano, la gente aburrida no sabe deleitarse. Mira qué cara tiene, de aburrido o de deleitado. Ese ratito cambia, ¿verdad? Los ojos de brillan. Avancemos, avancemos, hermano. Bueno, bueno, avancemos. Número dos, segunda de Reyes, 15.1 dice, anótese, se lo voy a leer, segunda de Reyes. 15, el verso 1, se lo leo. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Mire, dice de quién venían. Verso 2: Tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Dios santo, algunos tienen 30, no pueden ni reinar sobre su vida. Y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre, ¿qué fue? Jecolías de Jerusalén. Ay, hermano. ¿Cuántos van a tener hijos de aquí en un futuro cercano? Estamos en peligro de extinción, hermano. Bueno, esto por si acaso, para que usted dé un consejo, entonces. El día que usted vaya a tener un hijo o vaya a aconsejar a alguien, el nombre es importante. Muy importante. No le ponga de nombre cualquier cosa que usted no sabe, hermano amado. Cuando mi niño nació, le dijimos, ¿qué se va a llamar? Yo quería que se llame Llorel. Mi esposa me dice, ¿por qué? Porque su papá de Superman se llamaba Llorel. <laughs> <laughs> Mire, qué graciosos somos, hermano. ¿Qué se va a llamar tu hijo? Llorel, yo decía, hermano. Por ahí iba a llorar, llorar toda la vida, hermano. No iba a ser, no, entonces no iba a ser Superman, hermano. Hasta que después dijimos que se llame Mijael. Sí, Mijael, ¿qué significa Mijael? Es el arcángel, Miguel. Es el ruso, Mijael, Mijailov, Mijael. Sí, Mijael, a mí que se llame Mijael. Pero tiene un nombre de un ángel. Nació Mati, Areli. ¿Qué se va a llamar ella? Uh, unos nombres hasta chistosos que ni le cuento. Al final yo buscando en la Biblia dije, Adelí. Se llama Adelí? ¿Qué significa? León de Dios o visión de Dios. Así ah, que se llama Adelí. Ahora, el, el más pequeñito, ¿qué se va a llamar? No sé. Josías. Yo dije Josías. ¿Por qué? Porque fue desde niño, fue rey. Y mi esposa dijo entonces que se llame Matthew, Mateo. Mateo. Sí, Mateo Josías. Mateo Josías. Pero a nosotros nos pusieron nombres, hermano, a la mayoría del, del calendario, no de la Biblia. La, la mayor, antes era así, hermano. El calendario argote, bien grandote. Y ahí buscamos, hermano, ¿qué te vas a llamar? Ya hasta venía el nombre, hermano. El que te tocó la suerte, hermano, la lotería de nombres. Horribles nombres nos tocaban, hermano. Bueno, bueno, avancemos, ya no me distraiga. Entonces dice que esta mujer se llamaba, hermano, Jecolías. Pero dice la Biblia que su hijo, hermano, reinó 52 años. Pero el, el nombre de su madre era Jecolías, que significa Dios es capaz. O sea que esta mujer, juntamente con su marido, no solamente se deleitaban, sino que instruían a sus hijos diciéndole, Dios es capaz. Digo, amigo, Dios es capaz. ¿Usted cree que Dios no es capaz? Dios es capaz. Dudamos de Dios porque nuestras mamás muchas veces nos dijeron, vas a ver, no me conoces. Y no era capaz. ¿Cuántas veces nuestras mamás nos dijeron, me voy a ir? Por y nunca se fue. No fue capaz de abandonarnos. Gracias a Dios. Pero hermano. Nosotros, por eso dice, mamá, la mamá era fulana, el papá era fulano, porque ellos nos dejaron no solamente enseñanza, nos dejaron genética. Y le voy a decir algo más impresionante, que la genética, dicen los estudiosos, otro día se lo cuento, ¿dónde, hermano? Que cuando uno muere, dice que esa genética queda purulando en el aire y empieza, hermano, a, a tomar a los nuestros, a nuestros hijos, porque cuando nosotros nos vamos parte algo de nosotros, pero lo que hicimos queda en el aire para tomar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras generaciones. Hermano. Dice que esta mujer se llamaba Jecolías o Jecolía, que significa. Diego amigo, Jehová es, Jehová es capaz. Una de las cosas que tenemos que enseñar para sacar el arte que hay que ha puesto Dios en nosotros es enseñarles que, que si nosotros no podemos, que si la ciencia no puede, el dinero no puede saber que Dios es capaz de hacer las cosas, hermano. ¿Me entiende, hermano? Dios, Diego amigo, Dios, Dios es, capaz. es capaz. Una vez necesitábamos dinero con, con mi esposa. Porque pagamos la universidad de mi hija la mitad. Y nos dijeron, tienen hasta fin de año para pagar la otra mitad, que era como mil, mil quinientos dólares. Ok, dije a mi esposa, entonces juntaremos, vamos juntando dinero, poco a poco, hasta fin de año tenemos para pagar la carrera. Bueno. Pero nos llaman hermano a los dos meses y nos dicen tiene que pagar hasta, hasta viernes. ¿Y de dónde vas a sacar plata? Hasta el viernes nos prestaremos la primera la primera el primer pensamiento, ¿verdad? Nos prestaremos a quién le decimos al tío no el fulano el me... es nuestra primera visión, hermano. Yo dije mi esposa ¿la, ¿qué hacemos? A quién le digo dile a tu tía dile a tu primo dile a tu vecino él, tu... <laughs> a todos que nos vete que vamos acá no tenemos. Entonces le dije a una persona ¿sabes qué ¿Eh, me puedes prestar, hermano? Le dije, Sí a ver te aviso hasta el viernes me dijo. ok, pero viernes yo tengo que pagar y estaba yo andando con mi hijo. Mi hijo me dice, papá, ahora, ¿cómo es de, de, del dinero has conseguido? No, le digo, ay, papá. Y le, y le dije, Dios va a hacer algo, tranquilo. Ay, Dios va a hacer algo. Usted sabe cómo son, ¿verdad? Una, nos, nos, nos pulen la fe, hermano. ¿O no tiene hijos que le pulen la fe? Nah, ¿cómo pues tu Dios, hermano? Ah, tranquilo, tranquilo, hay que entenderlos. Y me decía, ay, papá, Dios va a hacer algo. ¡Haz algo! Una vez, ¿saben qué me dijo? Voy a me dijo, papá, ¿por qué no trabajas? Me dijo. Pero dijo, yo trabajo en la iglesia. Eso no es trabajo. No vienen, te tratan más. Conseguí un trabajo, va a estar más feliz, me dijo, hermano. Es que uno a veces no sabe, hermano, eh, el ministerio. Bueno, pasemos la hoja mejor, hermano. Entonces, porque ya la tía queja, ¿verdad? No, hermano. Entonces, hermano. Ya faltaba unas horas. Ay, tengo que ir mañana. Mi hijo venía. Papá, ¿has conseguido? No. Ay. De una vez, papi, haz algo. Dios, ay, eso de Dios. Y al día siguiente nos fuimos por satélite, estábamos ahí, hermano. Y le digo, ¿quieres comer algo? Ya, ah, comeremos. Nos sentamos a comer. Y me dice, ¿cómo es? ¿Qué tal? Yo ya no quería que me pregunte, hermano. Pues le llevé a comer. Boca llena no habla. Y has hecho... Todo? ¿Has conseguido? A la tarde hay que ir a pagar. No. no le digo, pero hijo, tranquilo, Dios va a hacer algo. Suena mi celular mientras estamos comiendo. Hola, el hermano. Hola, oh, hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor, me dice, mire, eh, le voy a dar el dinero, no se preocupe. Ah, yo dije, Gloria, yo estaba con un ojo, ya estaba lagrimiando, hermano, para decirle, ya, ya, yo quería, ¿verdad? Bombardearle. Si esta tarde le voy a dar, no se preocupe, nos veremos en el centro a tal hora. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Mira, dame un par de meses y te lo voy a pagar. No, se lo estoy ofrendando, me dijo. Ah, el otro, más. Y mi hijo me dice: ¿Quién era? ¿Qué era? Ahora sí sacas pecho, ¿verdad? Dame dos, por favor, para llevar. Ahora sacas pecho. Y le dije era el hermano. ¿Y qué te ha dicho? ¿Te va a prestar dinero? Sí, hijo, Ay, más bien, no me va a estar prestando. Me está ofrendándole. Ya ve, Dios es capaz. Hermano, ¿usted piensa que Dios lo va a dejar caer? No, no. ¿Usted piensa que Dios lo va a dejar caer? No. Hermano, Dios es capaz. Pero nosotros eh, nos, nos, nos agarramos y más nos ubicamos en, en que tengo, me guardaré mi dinerito. Y no, no, es que no, estoy por allá, necesito por acá. No, hermano, estamos todavía dependiendo de, el tío me va a decir, la, hermano, Dios es capaz y punto. ¡Aleluya! Lo que Dios va a hacer, hermano, por eso digo, dentro de nosotros hay un arte, y hay algo hecho por Dios, ya nos ha visto, nos ha visualizado, ahí hay bendición, hay lo que necesitamos, pero nosotros no lo vemos. Por eso le digo, hermano, Dios es capaz. ¿Cómo saco el arte que Dios ha hecho en mí? Creyendo que Dios es capaz. Tal vez no pueda hacerlo, pero Dios es capaz. Un día, hermano, yéndonos a, está, lo llevé a mi hijo igual de, a, un, a un campamento. Hermano, teníamos que caminar muchos, muchos, muchos kilómetros. No había movilidad. Vamos, le digo. Y él me seguía, y le digo, bendito Dios, hermano, voy a ir al campamento. ¿Te acompaño? Me decía. Bueno, vamos, carga tu mochila, lleva a sleeping, vamos a venir al piso. Ya, me decía, hermano. Entonces lo llevé, hermano, caminando. Niño, papá, ya vamos a llegar. Hijos, recién hemos partido a pie, hermano, caminando. Pasó un señor, le digo, ¿dónde está? Tenemos que ir hasta tal pueblito. Tras la montañita, ¡Oh, la montañita, hermano. Usted sabe que en el campo son así, ¿verdad? Que la vueltita. La vueltita de la, del continente, hermano. Mi hijo ya no podía, hermano, cuando me doy la vuelta él caminando, arrastrando su sleeping como novia en el camino. No, mira tu sleeping, hijo, lo doblo, me, dame tu mochila. Y porque ya no puedo, me decía, hermano. Los pies le dolían. Y sabe, es que eso es bonito, hermano amado. Por eso Dios nos lleva esos momentos así de tensos. Papá, me dice, ¿qué? Ahora para que Dios mande un auto. <laughs> Y a hijo le digo, no, yo creo que fue su fe, porque la mía no es, no había fe. Yo tenía que llegar a pie, hermano. Yo cerré mis ojos y le dije, Padre, envíanos un auto, por favor, te pido en el nombre de Jesús. Mira, mi hijo está cansado. Yo, por favor, amén y amén. Estamos caminando como unos dos minutos. Aparece un camión, hermano. Papá, la respuesta de Dios, me dice hermano. Yo dije, el camionero va a ver un hombre con su hijo, peregrinos, cansados. Camión vacío, nos va a llevar. Ay, hermano, le hagas ellas. El camionero nos mira, uf, nos empolva y se va. Yo, hermano, quería hacer una piedra y bendecirlo, pero no era de Dios, hermano. Y me dijo, papá, no ha sonado bien. Me dijo, hermano. ¿Cómo nos trabaja Dios, hermano? Bueno, ya, caminemos, hijo, le digo, y ya estaba oscureciendo, porque acabó el culto, almorzamos y de 100 partimos hasta los yungas hermano. Estamos caminando, ya oscureciendo, papá, me dice que oraremos otra vez. Yo dentro de mí dije: y si no funciona, mi hijo no va a creer en la oración. ¿Qué es? Ahora qué? ya le dije, entonces oras vos, le dije, ya me dijo, hermano. Padre, te, te ruego. No sé de dónde salió una oración tan impresionante, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, mándanos un auto, ya estamos cansados. Mi pie me duele, casi me caigo. Qué bonito eran los niños, ¿verdad? Nosotros somos mis especialistas. Oh Jehová, oh. oh. ¿A quién estás espantando? Entonces, mi hijo hermano se pone a orar y amén, amén, y empezamos a caminar. Cuando aparece un jeep, ya estaba oscureciendo Un jeep Papá, estés, estés, me dice Nos va a empolvar, yo dije otra vez. Cuando el jeep está ahí viendo Sale de unos baches, hermano Llenito de gente el jeep Yo dije, no nos va a llevar, sí, me dice Disculpen, ¿nos puede acercar un poquito? Estamos yendo aquí al campamento Justo hasta ahí voy, me dijo Súbanse el Hermano, mi hijo subió llorando Porque Llenito de niños, hermano, ahí todos apretados. Y mi hijo me decía, ya ve, papá. Ya, todo el camino me molestaba, hermano. Ya ve, papá. Dios nos ha respondido. Él fue, hermano, mi jecolías. Me hizo entender que Dios es capaz, hermano amado. En las cosas más pequeñas vas a ver a Dios que Dios es capaz. En las cosas, porque a veces sabemos lo grande. Ah, no, no, hermano. Aún en las cosas pequeñas Dios es capaz. Si llegaste hoy día y estamos vivos, es porque Dios es capaz. No porque le gambeteamos a la muerte, no, porque Dios es capaz. Porque Dios tuvo misericordia en nosotros. Termino. Unita más. No, con esas ganas, hermano. La última, segunda Reyes 24.8, dice. Anótese, segunda Reyes 24.8. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Ojo, y todos ellos eran reyes. No eran muchachos de la esquina, eran reyes, se lo estoy leyendo por eso el libro de los reyes Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén El nombre de su madre fue Nejustá, hija de el, el Natán de Jerusalén Fíjese de dónde viene todo eso Entonces dice la Biblia que Nejustá hermano eh, significaba aquella que quita el juicio Digo conmigo, hay que quitar el juicio porque, hermano, a veces somos un poco, ¿cómo se llama esto? Somos un poco eh, tardos para juzgar. Flojo, tonto, eh, ¿me entiendes, hermano? A veces somos, somos violentos para esas cosas. Pero cuando dice que esta mujer se llamaba Nejustá, que significa quitar el juicio, está diciendo, hermano, que le estaba quitando maldiciones a sus hijos, le estaba quitando malos conceptos, malos principios y estaba eh, poniéndole a él bendiciones sobre su hijo. Es para que no se duerma, hermano. Le estaba poniendo principios a su hijo. Le estaba quitando el juicio. Por eso, hermano, eh, eh, hay, que, hay que evitar, hermano amado, eh, juzgar algo, porque es como que estás, eh, estás desfigurando la, la, el arte que Dios está haciendo en nosotros. Por eso, cuando, cuando tú vas a encontrar escollos en el camino, hermano, cree lo que Dios dice. No creas tanto lo que la gente dice en nosotros, hermano. Porque todos tenemos conceptos equivocados en un momento llegado. Todos podemos pensar lo correcto o lo incorrecto. Pero para evitarnos ese, ese trago amargo, lo que tenemos que hacer definitivamente, hermano amado, es creer a lo que Dios está diciendo sobre nosotros. Amén. Entonces, Dios le dijo a Jonás, Jesús le dijo a Jonás, a Pedro, Simón, hijo de Jonás, eso es lo que hicieron contigo. Un hombre inestable, un hombre cañahueca, frío, vacío por dentro, insensible. Pero ahora yo te digo que tú vas a ser Pedro. Hermano, deleítese en el Señor. Pero aprenda a deleitarse. Si no sabe, aprenda a deleitarse. ¿Qué es deleite, hermano? Aprenda a gozarse en Dios. Aprenda a reírse en el Señor. Aprenda que cuando usted se levante, vaya a algún lugar, sepa que Dios va a su lado, hermano. Sepa eso. En la cultura hebrea, hermano, hasta el día de hoy los judíos, cuando celebran algunas fiestas, dejan, dejan sillas vacías porque dicen que Elías va a venir a sentarse en cualquier momento el precursor del Señor. No le digo que hagamos igual, que pongan una silla aquí para que vengan. No, 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 hermano. Pero lo que les estoy tratando de decir es, sepa que todos los días el Señor va con usted. Sí. Y deleítese por eso. Ale. Que el Señor lo acompaña, deleítese. Y ese que le acompaña, Él es capaz. Ale. Dame un aplauso bien grande al Señor, hermano. Aleluya. Vamos a una oración, hermanos. Hagamos una oración. Amén.